Hoy. Estoy cogiendo de gustillo esto de ser telonero. ¿eh? Voy a ser especialmente breve. En primer lugar, porque hay vuelos que no pueden modificarse y el ministro tiene que llegar a tiempo al aeropuerto. Y en segundo lugar, porque por supuesto estaréis todos deseando escuchar a nuestra. Candidata Idoia Mendía y al ministro Oscar Puente, al que hoy agradezco especialmente que se haya acercado a donostia y acompañarnos en esta campaña aportar en su granito de arena para que el próximo domingo llenemos las urnas en Euskadi de puños y de rosas. Yo os voy a decir algo para empezar. Yo cada vez le veo más fuerte y con más ganas a nuestra candidata Idoia Mendía. Y desde luego no tengo ninguna duda que a partir del próximo domingo Idoia Mendía va a ser la voz de Euskadi en Bruselas. Otros podrán decir lo que quieran, pero la auténtica voz de los vascos y de las vascas en Bruselas va a ser la de nuestra candidata, compañera y amiga Idoia Mendía. Y además yo creo que eso cada vez está más claro porque porque Idoia también tiene las ideas muy claras. Idoia sabe perfectamente ¿Qué necesita Euskadi de esa Europa a la que durante tanto tiempo se ha visto como algo lejano y que, sin embargo, es algo cercano? Es una institución que afecta en muchísimas cosas de las que disfrutamos en nuestro día a día, de nuestro estado de bienestar al que Europa, desde luego, contribuye decididamente y contribuye muy en positivo, entre otras cosas, gracias al impulso, a la determinación, al liderazgo que está ejerciendo el Gobierno de España, liderado por nuestro compañero presidente, secretario general Pedro Sánchez. y ya lo tiene claro y yo creo que todos también lo tenemos muy claro. Estas elecciones no son unas elecciones más. Estas elecciones son muy importantes porque si el futuro de Europa está en juego, está en juego el futuro de España y también el futuro de Euskadi, el futuro de todos los vascos y de todas las vascas. Por tanto, ese es un mensaje que nos tiene que quedar tremendamente claro. Estas elecciones no son, una, no son unas elecciones en las que uno pueda pensar que no pasa nada si se queda en casa. No, estas elecciones son unas elecciones determinantes para nuestro futuro. Por tanto, el domingo hay que ir a votar y hay que ir a votar en masa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una reflexión que es muy importante. ¿Qué futuro queremos para Europa? ¿Qué futuro queremos para nuestros hijos, para nuestras hijas, para las personas mayores, para las empresas vascas, para los trabajadores y trabajadoras de este país? ¿Qué futuro queremos para Europa y, por tanto, también? ¿Qué futuro queremos para España y para Euskadi? Es muy simple. En estas elecciones no hay mucho donde elegir, pero, por fortuna, hay una elección que es la que precisamente nos va a garantizar ese futuro del que hablamos. Solo hay dos posibilidades. En estas elecciones solo hay dos posibilidades: o votar al Partido Socialista Obrero Español o votar a la ultraderecha. Por tanto, hay que hacer que la balanza caiga del lado que tiene que caer, que es del lado del Partido Socialista. Porque la Europa que defendemos los socialistas es una Europa para todos y para todas, sin hacer ningún tipo de exclusión. Es la Europa que lucha por la igualdad entre hombres y y mujeres, por acabar con la violencia machista. Es la Europa de la justicia social, es la Europa de la solidaridad, es la Europa que acoge, que abre los brazos al que viene de fuera a buscarse un futuro mejor. Y también es la Europa que responde con eficacia cuando las cosas vienen mal dadas, como demostró durante la pandemia y durante la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. Es esa Europa verde que llevamos tantos años, tantas décadas, reclamando los socialistas. Es esa Europa que lucha contra el cambio climático. Es la Europa de la movilidad sostenible. Es la de los cambios en la industria y en la economía para ser más competitivos a la vez que más respetuosos con nuestro medio ambiente. Es la que garantiza que los trabajadores y trabajadoras tengan unos sueldos dignos y tengan más derechos laborables. Es esa Europa que apuesta por la juventud. Por esa juventud que tiene que tener la garantía de tener un, un planeta habitable. Esa es la Europa que defendemos los socialistas. Mirar, es esa Europa que los socialistas estamos construyendo a diario, día a día, en todas y cada una de las instituciones, desde el ayuntamiento más pequeño, pasando por las diputaciones, por las comunidades autónomas y por el Gobierno de España. Y otros ya sabemos lo que están haciendo cuando están gestionando ayuntamientos, ciudades y comunidades autónomas de la mano de la extrema derecha. Desde luego los socialistas tenemos las ideas muy claras, tenemos un proyecto muy nítido para Euskadi y para España y también para Europa. Nosotros defendemos claramente que hay que facilitar el transporte público y cuando estamos haciendo eso, estamos defendiendo Europa. Cuando implantamos las ayudas en cualquiera de sus vertientes, cuando estamos mejorando la vida de la ciudadanía, estamos... Haciendo Europa. Cuando ponemos en marcha el tranvía, por ejemplo, de Vitoria, el metro de Donostia, la Y Gabasca, estamos modernizando España, pero también estamos haciendo Europa. Siempre que mejoramos el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, estamos dando sentido a esa Europa que, a veces, como decía, parece lejana, pero es mucho más cercana de lo que nos podemos imaginar. Por tanto, nosotros queremos sumar fuerzas desde España. Queremos sumar fuerzas desde nuestras instituciones para conseguir una Europa más progresista, más eficaz, más moderna. Queremos la Europa de las pensiones dignas, de los, de los trabajos con condiciones laborales de calidad, la Europa que protege al conjunto de la ciudadanía, una Europa que es más diversa, con más convivencia, con más paz. Y con menos odio, ese odio que está inoculando día a día la sociedad, la extrema derecha. La Europa de las libertades y los derechos de las personas. Esa es la Europa que defendemos y que hacemos posible los socialistas. Y al otro lado, al otro lado está la cara B. La peor cara de esa Europa que se va abriendo camino mientras los progresistas resistimos. Que es la Europa de los negacionistas, la del odio la de la falta de respeto al diferente, la de las cañas de Ayuso, la de Abascal cogiendo un avión para entrevistarse con el impulsor del genocidio que se está produciendo en Gaza. Es la Europa de la homofobia, del racismo, de la pobreza, la que quiere acabar con la memoria, la Europa del insulto, del bulo, del barro. es es Europa con la que vamos a acabar el próximo domingo porque nosotros vamos a ganar las elecciones para que nuestro proyecto europeo siga adelante. Berdintasuna, kultura, eskubideak eta askatasunak zuntxitu nahi dituzten aurrean, hemen gaude, sozialistak, aiei aurre egiteko eta urnetan irabazteko nahi dugun Europa posible egiteko. Hautesontziak sozialisten botuez bete behar dira urrengo domekan dudarik gabe. Askatasunen alde lan egiten jarraitzeko. Izan ere, sozialista boskatzea eta euskunia eta ultraeskunia gelditzeko modu bakarra dakago. Eta da, euskal sozialistei alderdi sozialisteri boskatzea. Por tanto, la pregunta es muy clara. Es la pregunta que tenemos que trasladar a la ciudadanía vasca. ¿Qué Europa queréis? ¿La Europa socialista o la Europa de la extrema derecha. Yo llevo varios días lanzando el mismo mensaje y no me voy a cansar. Yo apelo a la responsabilidad de los vascos y de las vascas. Apelo a su responsabilidad para que el próximo domingo no se queden en su casa y vayan a votar. Es importante ir a votar, pero es mucho más importante votar al único partido que es capaz de frenar a la involución, a los recortes, a los hombres de negro, al odio, al barro, a los bulos. A esa Europa que quieren la derecha y la extrema derecha. Por tanto, el próximo domingo, exactamente igual que hicimos el pasado 23 de julio, Euskadi lo tendrá muy claro: irá a las urnas y votará al Partido Socialista para seguir construyendo una Europa en paz, en libertad y con más derechos. Y sobre todo para tener una voz nítida, clara, la de los vascos en Bruselas, que va a ser la de nuestra compañera Idoia Mendía. Con ella os dejo. Es que ricasco a Racha León, Gusti hoy, es que ricasco en ECO y gracias, ministro, gracias, compañero, por querer sumarte a esta campaña que los socialistas vascos estamos viviendo con muchísima intensidad. Una campaña más en la que los progresistas vascos vamos a dar una lección de democracia, como nos recordaba en ECO, porque somos una mayoría aquí en Euskadi quienes estamos con el progreso, con los derechos, con las libertades, con la convivencia y con la paz. Y los socialistas vamos a expresar todo nuestro orgullo por impedir otra vez que nos devuelvan a los rincones oscuros donde nadie quiere volver, porque no queremos volver al pasado que el cambio climático está en marcha y eso lo seguimos defendiendo los socialistas, que todos los cambios van a contar con el compromiso y el acompañamiento de Europa. Y lo van a tener también, hoy que se han manifestado aquí cerca, los baserritarras, los arranchales y lo van a tener también nuestras empresas vascas. Esa es la propuesta socialista y eso es lo que defendemos como más Europa. Por eso quiero decir a los que hoy estaban manifestándose en la frontera que el mayor volumen de ayudas que ha llegado a en estos años ha sido gracias al trabajo realizado por los compañeros socialistas en el Parlamento Europeo. El Partido Popular se ha mantenido ausente de todos estos debates sobre el sector primario en los últimos años y solo al final, arrastrado por Vox, se ha metido en este, en este debate sobre el sector primario. Porque los socialistas hemos apoyado desde el primer momento también la reducción de la burocracia, porque queremos más y apostamos por una solicitud. Única. Por ayudas para el relevo generacional en el sector primario, que es uno de sus principales problemas. Por apoyar a las mujeres que quieren dedicarse también al sector primario. Por las ayudas que necesitan para adaptarse al cambio climático, que ellos son los que en primer nivel lo, se ven afectados por él. Y sobre todo con una apuesta por el mundo rural, porque tengan garantizados todos los servicios básicos a un radio de 30 minutos. Y lo último que necesita el campo y el sector primario en general es más fronteras, que es justo lo que defiende la ultraderecha, porque esas más fronteras traerán más conflictos entre los agricultores de uno y otro lado de la muga. Y tampoco es la solución frenar el Pacto Verde, porque son ellos. Los primeros que lo sufren en primera, en primera persona, con sequías, con inundaciones, como vemos cada año. Y todo esto es lo que están proponiendo las ultraderechas en Europa. Y el Partido Popular, como no tiene programa, solo tiene seis folios escasos, no tiene ni una sola línea, ni una sola referida al sector agrícola, bueno, ni a ninguna otra cosa, pero en este caso al sector agrícola, porque ellos asumen además directamente el ideario de Vox. Y esa es. La verdadera tragedia que estamos asistiendo aquí en España y también en Europa, que es que el Partido Popular ha comprado el ideario de Vox. Y ahora resulta que a Faes, que la dirige el candidato Zarzalejos, que tenemos dando vueltas por aquí y por Euskadi, no le gusta a Vox, que eligieron para gobernar precisamente en muchos municipios de España y en muchas comunidades autónomas y que los quieren también de compañeros en Europa. Bueno, pues si no les gustan... Que abandonen esas coaliciones que tienen en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas y que digan con claridad que no les van a abrir la puerta al, en las instituciones europeas. Porque lo peor, como os decía, no es que el Partido Popular pacte con ellos. Lo peor es que hablan como ellos y piensan como ellos. Y ese es el problema que encaramos en estas elecciones. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque el Partido Popular puede romper los consensos básicos sobre los que se ha estado construyendo la Europa que conocemos y puede que abrace la internacional ultra, que perdamos un interlocutor a nuestra derecha con el que poder consensuar lo básico, los principios elementales sobre los que construir una sociedad, los valores europeos que nos han caracterizado, que son la solidaridad, la colaboración, el progreso, los derechos fundamentales, la convivencia y la paz. Y esta ultraderecha les ha tomado muy bien la matrícula porque tiene un plan mundial, esta es una internacional socialista que está trabajando toda junta con unos objetivos comunes y lo tienen muy claro y por eso hace poco vinieron a Madrid, se reunieron en Madrid y no eligieron Madrid por casualidad, eligieron Madrid porque España tiene un gobierno progresista que es justo lo contrario de lo que ellos representan. No han venido aquí porque Abascal sea ningún referente ni líder intelectual de la internacional ultraderechista. Y nosotros aquí lo que representamos es un ejemplo para el mundo de cómo podemos progresar económicamente y hacerlo con justicia social, con más feminismo, con más igualdad, con más paz, con una economía fuerte que crece con empleos dignos, con salarios justos, con democracia y convivencia y una una democracia y un gobierno que defiende la paz en todos los lugares, sin mirar si uno son de una cosa o de otra. Y es justo lo contrario a lo que la Internacional Ultra viene defendiendo. Y el Partido Popular lleva seis años votando contra los intereses de la mayoría. Y el 9 de junio no es una segunda vuelta de las elecciones generales. El 9 de junio es la nueva oportunidad que tiene la ciudadanía para que la ultraderecha no dicte desde Europa leyes negacionistas, no acabe con las libertades de las mujeres, no paralice la agenda verde. Por eso tenemos que frenar a las derechas, como lo hicimos el pasado 23 de julio aquí en Euskadi, ganando las elecciones, votando al Partido Socialista. Estas elecciones tampoco van de segunda vuelta de las autonómicas, porque los vascos nos dijeron hace un mes con muchísima claridad que querían más socialismo, más agenda social, más derechos, más y mejor empleo y mucha más igualdad. Y en ECO está trabajando precisamente para orientar el próximo gobierno vasco en esa dirección que nos han marcado los ciudadanos vascos. Y yo quiero agradecer al secretario general que esté dejándose estos días las pestañas en esa negociación, pero que al mismo tiempo también tenga tiempo para acompañarme a cada rincón de Euskadi a explicar la importancia que tienen estas elecciones para todos los vascos y vascas. Que está en juego poder seguir haciendo políticas de vivienda aquí en Euskadi, conseguir un salario mínimo europeo o un seguro de desempleo europeo, o ayudas para nuestras empresas vascas para que sigan transformándose en la agenda verde y en la agenda digital. Todo esto es un impulso definitivo para la agenda social del próximo gobierno vasco. Lo decisivo es que tengamos más Europa para tener más y mejor Euskadi. Porque esa ultraderecha tan irrelevante en Euskadi nos puede frenar desde Europa todo lo avanzado y acordado entre la mayoría social vasca. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando decidamos nuestro voto. Por eso, cuando me dicen en esta campaña reiteradamente que hablo mucho de la ultraderecha, pues yo les digo que sí, que, pero yo hablo de soluciones y hago propuestas, más de 750 que llevamos en el programa electoral los socialistas. Pero también les digo que nada de eso será posible si la ultraderecha entra en el corazón y en el gobierno de la Unión Europea. Así que hay que decirles a todas las personas en Euskadi que es importante que vayan a votar y que lo frenen con su voto, que frenen con su voto a la ultraderecha. Y que cuentan conmigo, además, para llevar la agenda vasca a Bruselas y que cuentan conmigo para tener allí una persona de referencia para solucionar todos los problemas que tengan. Eta hori zeda, egun gutxi barru bozkatuko duguna, aurrerapen gehiago edo atzerapen gehiago. Hori da, joko dagoena, feminismo gehiago ala machismo gehiago, anistazon handiagoa ala gorroto handiagoa, justizia sozial gehiago edo oianeko legea, Europa gehiago edo utza. Eta sozialistok alde zuzena aukeratu dugu aurrerapena, askatasuna, elkartasuna, eta berdintasuna aukeratu dugu. Eta nik Europa gehiago nahi duten Euskaldunen ahotza izateko konpromisoa hartzen dut. Urnak itxaropenez eta justizia sozialez beteko ditugu. Orduan, guazen guztiok, eskerraz boskatzera alderdi sozialistaren alde. Y seguro, seguro que en estos días... Os habréis encontrado con muchas personas a las que les da pereza ir a votar el próximo 9 de junio. Pues hay que decirles que a la derecha nunca le da pereza y que si nosotros no vamos a votar... Ellos vuelven y ellos siempre votan para recortar con la motosierra todos los derechos construidos en todos estos años. Así que también nosotros, los vascos, fuimos un referente en las urnas el pasado 23 de julio. Paramos a la derecha y paramos a la ultraderecha. No consiguieron entrar en el gobierno de España. Así que vamos a dar una lección, amigos y amigas, el próximo 9 de junio de cómo votamos los vascos parando a la derecha. gustiok Esquerras, Boscacerá, Vamos todos a votar con la zurda el próximo 9 de junio por el Partido Socialista Obrero Español. Y os dejo con el mejor representante de ese gobierno progresista, modelo de éxito en toda Europa y al que todos miran. Os dejo con Oscar Puente. Muchas gracias compañeros y compañeras, amigos y amigas, muchas gracias por estar hoy aquí y es mi primer acto ya como ministro, incluso yo creo que como militante en, el, en Euskadi y lo primero que tengo que decir es que esta tierra es fascinante, eh, es un paraíso, este es un paraíso en la tierra, un paraíso en paz. Una paz a la que los socialistas de Euskadi pues habéis contribuido de manera absolutamente decisiva, como hemos hecho siempre los socialistas en todas partes, como estamos haciendo ahora en Cataluña, contribuir a la convivencia ¿no? ese es nuestro rol. Nadie habrá visto nunca a un socialista o a una socialista trabajando por la ruptura, siempre por la convivencia, siempre cediendo concesiones importantes, porque ceder es imprescindible en democracia. Y en este sentido, permitirme que estas primeras palabras sirvan para rendir tributo a los y las socialistas de Euskadi por su contribución a que este país sea un país mejor. Tributo que tengo que personalizar, luego me referiré a Edoya, eh, tengo que personalizar en, en ENECO, en el secretario general de los socialistas de Euskadi. Mira, yo hay una cosa que, que valoro mucho en política, quizá porque es... Es algo que yo practico, que es la valentía. Valentía para definir tu propio mensaje. Además, en un escenario como este tan complejo, tan difícil, haber sido capaz de defender ese, ese proyecto del Partido Socialista de Euskadi, en, el, en un lugar en el que lo más fácil era haber sido achatado por los polos, haber sido comprimido. Y no solo no ha sucedido eso, sino que has conseguido expandir al Partido Socialista de Euskadi y dejarle claro a la sociedad vasca la enorme utilidad que tiene un partido como el Partido Socialista. Y así está el Partido Socialista de Euskadi siendo decisivo, una vez más, para el futuro de esta tierra para formar gobierno. Y en buena medida es gracias a la figura de Neco, que yo quiero hoy aquí reconocer. Lo dije en el Comité Federal y lo reitero aquí en tu tierra. Creo que ha sido un, un, una gratísima, no digo sorpresa, pero sí desde luego una gratísima aportación la tuya eh, en, en las elecciones eh, de Euskadi, que nos han servido para dar ese, ese primer salto, las catalanas otro poquito más y ahora vamos a ir un poquito más lejos. Y hombre, ya que estoy rindiendo tributo en esta tierra a socialistas vascos, permitidme que lo rinda también a mi secretario de Estado, Antonio Santano. que es el mejor secretario de Estado posible. ¿Eh? Yo quería un alcalde, yo era alcalde, yo quería que el ministerio eh, funcionara como funciona una alcaldía. Con gente acostumbrada a que le tiren de la chaqueta por la calle, eh, acostumbrada a no escurrir el bulto, a no decir eso de esto no es de mi competencia, eh, en, en las alcaldías esto no se puede hacer, eh, hay, todo es competencia del alcalde, y qué mejor para, que, eh, para eh, ayudar a apoyar eh, la labor del ministerio a un alcalde como ministro que un secretario de Estado y además de Euskadi. O sea, ¿qué, ¿qué más se puede pedir? ¿no? Así que encantado de, de tener hoy conmigo aquí a, a José Antonio y por supuesto de tenerle todos los días. Vamos a unas elecciones europeas. Siempre se dice qué importantes son estas elecciones, siempre lo decimos. ¿no? Yo no sé si, si todas las veces lo hemos dicho con tanta, con tanta autoridad y con, con tantísima convicción como lo estamos diciendo en esta ocasión. Porque esta vez, por primera vez en mucho, mucho, mucho tiempo... Eh, la extrema derecha puede ser decisiva eh, en, en la unión europea. fijaos lo, lo terrible que suena esto no la paradoja que, que supone que en países como francia como alemania como italia especialmente estos dos últimos en los que han sufrido por un lado a los nazis y a los fascistas la, la extrema derecha pueda ser primera fuerza en las elecciones europeas y pueda formar un grupo político en el Parlamento Europeo que sea el segundo grupo. Fijaos la importancia que tiene esto. La importancia que tiene en un contexto además en el que la derecha supuestamente democrática, la derecha supuestamente moderada, civilizada, se ha rendido, ha abdicado de, de su responsabilidad con la democracia de, de la Unión Europea y esté dispuesta a pactar y a ceder. Eh, lo que la ultraderecha pida en la Unión Europea. Y eso va a tener, puede tener unas consecuencias absolutamente nefastas para nuestro proyecto. Un proyecto de paz, un proyecto. De unidad, un proyecto en el que hemos ido cediendo soberanía, espacios eh, identitarios los hemos ido entregando hacia espacios más comunes ¿no? y, y hemos creado la Europa de los derechos. Y frente a, hecho, eh, frente a eso, lo que nos viene, si es que la extrema derecha se impone, es volver a, a la Europa de, de la, de, 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 de identitaria, a la Europa de regresión, a la Europa de las viejas fronteras e incluso a la Europa de las nuevas frontes, fronteras que se quieren añadir. Y en España vamos a estas elecciones, yo creo que en un, en un escenario eh, muy positivo ¿no? para, para nuestras opciones, ¿no? porque fijaos que nosotros el Partido Socialista va a estas elecciones con todo lo que tiene que ir un partido a una confrontación electoral. ¿no? Lo primero va con un proyecto, porque el Partido Socialista Obrero Español tiene un proyecto para Europa. Pero además no es que lo digamos, es que lo conocemos porque lo hemos visto. España ha visto cuál era el proyecto del Partido Socialista para Europa. Lo vio desde los tiempos en los que Felipe González nos ingresó en la Unión Europea y defendió los fondos de cohesión. Quien analice un poco las infraestructuras, lo que tiene que ver con mi ministerio y las cuatro décadas de pertenencia a la unión europea puede concluir perfectamente que la españa de las infraestructuras que hoy conocemos es la españa que, que hemos construido sobre todo gracias a nuestra pertenencia a la unión europea la que construimos con esos fondos de cohesión que nos han permitido pasar de ser un país del tercer mundo en materia de infraestructuras a ser punta de lanza en el mundo primer país de la unión europea en kilómetros de autovía solo hay dos países en el mundo por delante de España en kilómetros de autovía, Estados Unidos y China. En la, en la Unión Europea no es Alemania, no es Francia, es España. ¿Recordáis las carreteras de los 70 y de los 80? Comparadlas con las de ahora. Eso se ha hecho con los fondos europeos. El tren, la alta velocidad, primer país en conexión de población de alta velocidad del mundo. El 70% de la población de España está conectada a través de la alta velocidad. Segundo país del mundo en kilómetros de alta velocidad solo detrás de China. Es evidente que China es mucho más grande que España. Un ejemplo, un modelo. ¿Qué trenes teníamos hace 30 años? Primer país de la Unión Europea en conectividad portuaria, con puertos, de verdad que hay que ir a ver, hay que ver ese puerto de Valencia, ese puerto de, de Algeciras, Barcelona, Bilbao. Coruña, una transformación como país en materia de infraestructuras bestial. Y en materia aeroportuaria, tenemos el primer gestor aeroportuario del mundo, que es AENA, que gestiona 87 aeropuertos en todo el mundo. Un ejemplo de, de gestión. ¿no? Esto es lo que hemos hecho solo en materia de infraestructuras en 30 años, porque nuestro proyecto ha sido la Europa de la solidaridad, la Europa en la que los que más tenían, países como Alemania, como Francia, tuvieron la generosidad de ayudar a los países que teníamos que desarrollarnos. Y lo hicimos también y lo estamos haciendo con los países que se han incorporado del Este. Ese era nuestro proyecto. Y con ese proyecto vamos a, a estas elecciones, además, con un referente que es capaz de encarnarlo, como es Teresa Rivera. Vamos con una candidata que no llega a Europa como una cara desconocida, que es ya una autoridad, que es un referente en materia de defensa del medio ambiente, que es una clara candidata a ser comisaria de la Unión Europea. No lo puede decir esto el Partido Popular. ¿no? Vamos con una candidata, vamos con un proyecto, vamos con una lista llena de grandes referentes socialistas. Nosotros no utilizamos las listas del Parlamento Europeo para dar refugio a nadie. Llevamos. Lo mejor que tenemos. Por eso llevamos a Idoia Mendía en esa lista. Por eso llevamos a grandes socialistas en esa lista. Nosotros no llevamos, no llevamos en nuestra lista a gente que no sabemos qué hacer con ella. No, no. Llevamos en la lista gente con experiencia, gente con capacidad, gente con autoridad, gente con tirón social. Es decir, tenemos proyecto, tenemos referentes. Vamos a Europa con los deberes hechos. Y nos enfrentamos a nuestro rival, a nuestro antagonista en España, al Partido Popular, que va exactamente como si fuera un negativo de una fotografía en la situación opuesta. Y va en la situación opuesta a estas elecciones por sus propias urgencias. Veréis que el Partido Popular va a estas elecciones con una falta absoluta de respeto por el proyecto europeo y con una falta absoluta de respeto por la ciudadanía a la que le está pidiendo el voto. Porque vuelve a ir a las elecciones europeas sin proyecto. No lo tiene. Y doy, dices que has visto el proyecto, seis folios. Hoy decía Juan Malamet, el, el que entrevistaba a, a Feijó, que el proyecto del PP, el programa era secreto. No sé si te habrán dado acceso a él, pero, pero lo cierto es que, que están eh, sin proyecto, sin, sin programa electoral, van sin nada. ¿Cómo puedes ir a unas elecciones escondiendo lo que tú quieres para Europa? Van sin candidata, porque formalmente tienen una cabeza de lista. Pero la realidad es que la cabeza de lista no ha participado en un solo acto electoral del Partido Popular. ¿Cómo se puede concebir eso? Es decir, ¿cómo es posible que la persona que encabece la lista de un partido no participe de los actos de ese partido? Es decir, el Partido Popular, respecto de lo que tendría que estar explicando, lo esconde. Por tanto, vuelve a ir a unas elecciones con engaños. Y como os decía, esto tiene una raíz, que son las urgencias del Partido Popular. El Partido Popular es un partido que concibe el poder como parte de su patrimonio, que lo perdió hace seis años ahora, felizmente, gracias a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al gobierno y que después vino seguida por victorias electorales que han mantenido a Pedro Sánchez y al PSOE en el poder. Pero el Partido Popular no aceptó esto desde el principio y creyó que estábamos en una situación de provisionalidad. Y aún así, a día de hoy, seis años después, aún cree que esta es una situación de provisionalidad. Y plantea estas elecciones como el enésimo plebiscito, plebiscito a ver si consigue el domingo acabar con el gobierno del Partido Socialista elegido democráticamente en las urnas. Y claro, un nuevo plebiscito. Un nuevo plebiscito. Y no es consciente el Partido Popular de que para ganar ese plebiscito para ganar unas elecciones generales, tendría que haber hecho lo que le pedía al pueblo español cuando el Parlamento español sacó a Mariano Rajoy de, del, del gobierno. Una regeneración en el proyecto, una regeneración en el liderazgo, una regeneración en las ideas, en el mensaje y en los equipos. Y esa regeneración no se ha producido. Tú no puedes ir a la ciudadanía española a decirle que te apoye. Porque escuchaste el mensaje, aprendiste la lección y cambiaste cuando estás exactamente igual que hace seis años, con la sede en negro y con el programa en blanco. Esa es la realidad del Partido Popular. No, no, han, cambiado. no han cambiado. No se trataba de, de, de sustituir a Rajoy por Feijó o por Casado. Se trataba de sustituir una, un modus operandi. Se trataba de sustituir unas mañas. No, no, no unas lanas, no era cambiar de lanas, era cambiar de mañas, era renovar el proyecto, era demostrarle a la ciudadanía española que de verdad el Partido Popular era un partido moderado, que merecía la confianza de la ciudadanía, que había aprendido la lección. No solo no lo ha hecho, es que además en este tiempo ha surgido con fuerza la ultraderecha y el Partido Popular no ha tardado, no ha tardado nada en echarse en sus brazos, en, en ceder al marco. Que, que fija la ultraderecha. Y fijaos que vamos a estas elecciones, están con el agua al cuello, os lo aseguro, hoy hay pánico en la calle Génova 13. Hay pánico porque, claro, cuando tú entras al marco de la ultraderecha, cuando tú juegas a ver quién es el más bestia a la hora de hacer propuestas, pues ganan los más bestias. Y ya no estamos hablando solo de Vox, es que hoy el CIS le daba al vice Pérez un agitador que se dedica a difamar de manera profesional a, en, 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 en las redes a, a, a la gente, le dan más de un 5%. Y eso está claro de dónde va a salir. Está claro de dónde va a salir. Claro, cuando tú juegas a eso, cuando tú juegas al antisistema, pues son los antisistemas los que ganan. Y fijaos, yo ayer recordaba una entrevista de, de Feijó eh, hace menos de un mes en la que le preguntaban por la calidad de los políticos del momento, de nuestra democracia. Recordaréis que dijo eso de que los peores de la historia de la democracia son los peores. Y le dijeron, oiga, y ustedes, y su partido, y usted dijo, en un arranque de sinceridad, dijo, no, no nosotros también. Y yo también, los peores, ¿no? Entonces, claro, yo me, me paré a pensar y dije, lo primero... Es una afirmación que daña objetivamente al sistema. ¿Qué esperas? Si tú, Partido Popular, Partido de Estado, estás diciendo y reconociendo que los políticos de hoy son los peores de la historia de la democracia, pero además te, te, incluyes, en, en, te incluyes en el diagnóstico, pues hombre, eh, ¿qué le estás diciendo a la gente? Que voten a otros, que te cambien, que cambien, porque tú formas parte de esa degradación del sistema. Pero claro, hay algo para mí que es más grave si uno se para a pensar, ¿no? Porque, claro, tú dices, bueno, entonces, ¿qué está usted queriendo decir? ¿Que Bendodo es peor que Rato? ¿Que Cuca Gamarra es peor que Zaplana? ¿Que Tellado es peor que Plana? ¿Que, que, que Matas, perdón? Eh, ¿Y que usted es peor que Aznar y que Rajoy? Pues es que nos está usted dibujando una película de terror. No se extrañe que la gente no confíe en el Partido Popular, ¿no? ¿Cómo vas a confiar? Oiga. Me recuerda un poco al chiste aquel, el dicho aquel cuando íbamos al seminario. Oiga, señor cura, si quiere al infierno se va, pero no nos acojone, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo, ¿no? Oiga, es que nos lo está usted pintando fatal. Si al final usted es peor que, que, que esos, pues, hombre, efectivamente. Yo, yo creo que quien sí ha degradado, quien sí ha contribuido a la degradación de la política en este país. Es el Partido Popular, es la derecha. Y a mí cuando me dicen, muchas veces me tratan de equiparar ¿no? con Tellado, con, con esta gente, yo realmente... Mira, voy por las sedes y muchos compañeros me animáis y me decís, adelante, estás siendo valiente, etc. Mi única contribución desde que estoy en esta primera línea de la política nacional, ya no estoy en la alcaldía de Valladolid, ha sido dejar claro que los socialistas no tenemos nada de lo que avergonzarnos, de que ser socialista es una razón más para ir por la vida con la cabeza bien alta, nada por lo que agachar la cabeza, como querían que hiciéramos. Nada. Y segundo, que, hombre... Ya está bien de aguantar, ya estaba bien de aguantar y aguantar y aguantar. Y aguantar, incluso que alguien te dijera en sede parlamentaria que tenías que apoyarle porque había sido la lista más votada. Hombre, que hay no se, que hay un montón de alcaldes en España que se han quedado en la oposición porque siendo la lista más votada ustedes han pactado con la extrema derecha sin ningún miramiento, incluso algún presidente de comunidad autónoma. Chimo Puch, eh, eh, el presidente, de, el expresidente de Canarias, ahora compañero mío en el. En Ángel Víctor en el, en el Consejo de Ministros. Es decir, la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás. Entonces, esto es lo único que, que yo he hecho, a lo único que he contribuido, que es a intentar, eh, bueno, pues eso, eh, que levantemos la cabeza. Que yo creo que ha habido algún momento en el que nos han, nos han hecho dudar, en el que nos han doblado un poco las piernas con el que te bote chapote. Yo solo he tenido que escuchar en mi ciudad. Y fijaos lo caro que les ha salido lo del que te vote chapote a mis paisanos de Valladolid, ¿no? Por el que te vote chapote, pues pusieron a un alcalde y al final tienen medio alcalde y medio senador, porque en cuanto le eligieron alcalde salió zumbando para el Senado, en fin, y así va Valladolid en un año, ¿no? Porque hay que votar con la cabeza y con el corazón, como votamos los socialistas, no con las vísceras, que es a lo que apela la derecha, a esa apelación permanente a los peores instintos del ser humano. No, nosotros apelamos a los mejores. Y por eso vamos a Europa con una bandera bien clara. La disyuntiva en este momento, en la Unión Europea, es muy fácil. Es muy fácil. Fijaos que el marco es tan sencillo que lo entiende incluso Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso acuñó, acuñó un eslogan muy exitoso en su momento, que era comunismo-libertad. Bueno, pues ahora es motosierra o justicia social. No hay otro marco. Es así de fácil. O vamos a la, a la Unión Europea a obtener un Parlamento que se dedique a recortar o vamos a la unión europea a un parlamento que mantenga la solidaridad y la justicia social. esa es la, esa es la disyuntiva. no hay otra. en el parlamento europeo habrá que decidir sobre un marco presupuestario que, que abarque los años 2027 a 2032. y tenemos dos opciones. un marco presupuestario que responda a los intereses de la derecha y de la extrema derecha, que básicamente van a ser los recortes. no lo dudemos. los hombres de negro que se llaman, que ya los sufrimos, en la crisis inmobiliaria, recordaréis que venían a hacernos ajustes y las consecuencias nefastas que tuvo aquello para la sociedad, que perdió una década o que los fondos de transformación, recuperación y resiliencia, como quiere nuestro presidente Sánchez, se conviertan en un mecanismo permanente que permita a Europa crecer como lo está haciendo Asia, que permita a Europa transformar su modelo productivo como quiere hacer Estados Unidos, con grandes inversiones, como estamos haciendo en estos años y como estamos consiguiendo cambiar el entorno y el panorama de nuestro país. Estamos consiguiendo cambiar nuestro país y convertirlo en un país con ventajas competitivas. En qué poco tiempo además lo hemos hecho. Hemos salido de una crisis prácticamente paralizó nuestra sociedad y estamos creciendo más mucho más que la media europea. ¿Y por qué es eso? Pues no es producto del azar, es producto de decisiones acertadas en materia de política económica, en materia de política energética, en materia de política industrial ¿Por qué España hoy es un lugar en el que vienen los inversores? Porque es un país que ha conseguido pasar del impuesto al sol a ser líder en energías renovables en el mundo. Y claro, con energías renovables como las que tenemos ahora, nuestros precios energéticos son mucho más competitivos. Recordaréis que parte también de eso tiene que ver con, la llamada, eh, con el llamado Timo Ibérico. ¿no? ¿Cómo lo llamaba? Timo Ibérico lo llamaba Fijo. La excepción ibérica. Bueno, pues esa fue, fue el primer punto de partida, el poner por encima de, del gas las renovables y, lo que la, y el coste de las renovables. Y eso hace que haya muchas industrias que ven a España como un país muy competitivo en materia industrial, porque tiene unos precios de la energía mucho más baratos que la media europea. Y eso es una decisión de los socialistas. Y un país que crece, pero al mismo tiempo reparte la riqueza, porque hemos acabado con mantras que el liberalismo acuñó durante muchos años y que se han demostrado falaces, que solo servían a los intereses de los codiciosos. Lo de que subir salarios, los salarios mínimos, pues generaría paro. Esto lo dijo hasta el banco de España, lo recordaréis. El gobernador que puso el Partido Popular al que por cierto le quedan unos días ya, por suerte, al frente del Banco de España. No, no. Si suben ustedes el salario mínimo, lo que quieren habrá más paro, pues un 53% de subida del salario mínimo y más empleo que nunca en la historia de este país. Y hablaban también, hablaban también de que si se le daba estabilidad a los trabajadores, de que si se acababa con la precariedad. De que si se, se acababa con eso que ellos llamaban la flexibilidad, que era un enfemismo para, para referirse exclusivamente a la precariedad, a la indignidad de los contratos. No, no, es que si, si tú quitas la flexibilidad, si tú obligas a que los contratos sean, sean fijos, entonces vas a destruir mucho empleo. Pues no se ha destruido empleo. Y ahora uno mira eh, el volumen de contratos que se generan en este país y los que hay... Y observa que el panorama que había antes, de que 90 de cada 100 contratos que se creaban eran temporales, pues ahora se le ha dado la vuelta. Y ahora son fijos. Y no pasa nada. Y se sigue creando empleo. ¿Por qué? Porque lo que se demuestra con esto es algo muy evidente. Es que si tú repartes la riqueza, la gente tiene más dinero. Y si tiene más dinero, compra más y vive mejor. Y si compra más y vive mejor, el que produce y el que vende, vende más. Y el que fabrica, fabrica más. Así de sencillo. Y se le da la vuelta a la espiral de la codicia por una mucho más productiva, más creativa, más justa, más social, que es la del reparto y la distribución de la riqueza. Por eso cuando hay quien dice que la justicia social es una aberración o que los impuestos son un robo, en el fondo, lo que está defendiendo es la ley de la selva. Si tú eres fuerte, sobrevives; si tú eres débil, estás a tu suerte. Y ese no es nuestro modelo. Nuestra sociedad, y es la que queremos defender en Europa, es la sociedad de los auxilios mutuos, del no estás solo, del el Estado está para ayudarte, el Estado que al final es la representación de lo que somos todos juntos con un propósito común. No estás solo. No estamos solos. No queremos una sociedad en la que estemos solos. Queremos una sociedad en la que unos nos ayudemos a los otros. Y ellos quieren la sociedad del más fuerte, de la ley de la jungla, porque en el fondo son los aventajados. Pero claro, lo dramático de todo esto no es que algunos poderosos defiendan este discurso, están equivocados porque incluso hasta ellos les va mal. Lo dramático es que haya gente que necesite al Estado que compre ese discurso, a la que engañan con cuestiones que creen tener que ver con sus principios, cuando realmente lo que están haciendo es atentar contra sus propios intereses. Por eso tenemos que, que hacer un discurso muy pedagógico, muy pedagógico. <coughs> Con ejemplos como el que señalaba hace un momento de cómo un país es capaz de construir un Estado social y ser la referencia. ¿Por qué creéis que ha venido la, la internacional de, de la extrema derecha a España a celebrar su aquelarre? Porque los tiempos han cambiado. La derecha de nuestro país tiene que mirar fuera para buscar sus referentes. ¿Y qué referentes busca? Eh? Milley, Orban, Meloni, esos son sus referentes los referentes de la extrema derecha y ojo y de la derecha civilizada que también cuando ha tenido que posicionarse en favor del gobierno de su país y de sus instituciones y esos gobernantes se ha posicionado claramente con ellos. Esos son sus referentes. Y cuando en el mundo se piensa en un ejemplo de país socialdemócrata en el que las cosas han funcionado, mira a España y mira a Pedro Sánchez. Esta es la realidad. Ya no se mira a Dinamarca o a Noruega o a Suecia. Se mira a España, porque Dinamarca, Noruega y Suecia, que lo han hecho muy bien, ya llevan muchos años, muchos años con un bienestar muy grande. Pero lo que ha hecho España en tan poco tiempo, en, menos, en medio de tantas dificultades, lo que ha sido capaz de construir ha sido fundamentalmente, les guste o no a la socialdemocracia, al Partido Socialista Obrero Español y a un presidente como Pedro Sánchez, que ha tenido autonomía para tomar decisiones desde su misma elección como secretario general, que ha ejercido con autoridad y con liderazgo su mandato, que ha tenido un rumbo que ha tenido una idea, que la ha defendido en España y en Europa y que ha tenido éxito para sacar ese proyecto adelante. El Partido Socialista Obrero Español es el referente mundial de la izquierda de este, de este planeta, el referente mundial. Sin ninguna duda. Tenemos, tenemos a un gran presidente. Y fijaos lo que pasa en este país. Pasó también con Felipe González. ¿no? A mí de Felipe me duele no lo que dice, ¿no? sino que olvide que a él le hicieron exactamente lo mismo que le están haciendo en este momento a, a Pedro Sánchez. ¿no? Pero nosotros siempre hemos tenido, siempre hemos tenido grandes líderes que han tenido, que han tenido visión, que han tenido un rumbo. Hemos tenido a Felipe, hemos tenido a Zapatero. ¿Con qué generosidad? esta Zapatero devolviendo todo el afecto, todo el apoyo que tuvo. ¿no? Qué, qué gran socialista. ¿no? Y tenemos a un presidente, les duela o no, el más completo de la historia de la democracia, el más preparado, un hombre que sale a Europa, que habla idiomas, que, 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 que es una referencia, que es una autoridad. Cuando, cuando hay un Consejo de, de, de Primeros Ministros Europeos, es el referente, es al que todos miran, eh, en el que todos eh, quieren escuchar, el que todos quieren escuchar, el que fija la hoja de ruta, ha fijado la hoja de ruta del rumbo de la Unión Europea. Si España y la socialdemocracia están fuertes en Europa, España será el referente de la Unión Europea. Hubo un tiempo en que Angela Merkel era el gran referente, eh, el, el presidente francés. Hoy el gran referente de la Unión Europea es Pedro Sánchez.